Sí, muy buenos días a todos. Para respetar el horario, vamos a dar inicio con la conferencia. Vamos a iniciar leyéndoles el protocolo de seguridad. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción les da la más cordial bienvenida a la conferencia El Perfil del Ingeniero de Costos. Antes de iniciar nuestra reunión, les daremos las recomendaciones en cumplimiento con los protocolos de seguridad del edificio sede de esta Cámara. 1. Se deberá mantener la calma, evitar correr, gritar y empujar. Contamos con 3 rutas de evacuación. Una hacia el norte del edificio con dirección a Periférico Sur y una al sur con dirección a Calle Alborada. El tránsito de dichas salidas debe efectuarse de manera ordenada y con el debido cuidado. El edificio de la Cámara está equipado con una escalera de emergencia, detectores de humo, señales de evacuación, zonas de seguridad, extintores, alerta en caso de incendios e hidrantes en cada descanso de las escaleras. La Cámara cuenta además con brigadistas y personal de seguridad capacitado para asistir en caso de emergencias, por lo que es importante seguir sus instrucciones en caso de desastres. Por otro lado, se les informa que en el registro se entregó un formato para realizar preguntas, las cuales deberán entregar al personal de apoyo de la Cámara. Muchas gracias y vamos a dar inicio con el evento. Primeramente, le cedo la palabra al ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. Él es coordinador de Ingeniería de Costos de la Construcción y representante de nuestro presidente nacional. Nos va a dar la bienvenida. Adelante. Bueno, muy buenos días. Tengan todos ustedes, a nombre del presidente nacional de CEMIC, licenciado Gustavo Adolfo Arbayo Luján, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica de Ingeniería de Costos llamada El Perfil del Ingeniero de Costos. Agradezco la participación de todos ustedes que nos siguen aquí en las instalaciones de CEMIC Nacional, a las diferentes delegaciones que están conectadas mediante el sistema Policom, y muy en especial a nuestros amigos que nos observan en vivo desde el canal de YouTube de CEMIC TV México, en especial a nuestros amigos de la Cámara Peruana de la Construcción, de la revista Costos y Costos Educa de Perú. El objetivo de esta conferencia es dar a conocer el perfil de este personaje tan importante y trascendente en la industria de la construcción como lo es el ingeniero de costos. ¿Qué conocimientos y criterios debe de tener? ¿Y qué va a necesitar para elaborar y evaluar propuestas económicas tanto para la iniciativa privada como la iniciativa pública? Agradezco la participación de integrantes de la Comisión Nacional de Ingeniería de Costos en la Construcción, en especial a los panelistas que están aquí en el presidium, el ingeniero Juan Roberto García Sánchez, comisionado técnico de Ingeniería de Costos de la CEMIC, también expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, al arquitecto Jorge Mata Ortega, expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos y también integrante de la Comisión Técnica, al ingeniero José Luis Chávez Torres, jefe de Departamento de Precios Unitarios de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la ingeniera Sofía Espinosa Maldonado, integrante también de la Comisión de Ingeniería de Costos de CEMIC, quien además de participar como moderadora de la conferencia, será panelista. Asimismo, al ingeniero Víctor Manuel Ávila, coordinador de videoconferencias y de grupos de trabajo, que está pendiente todos los miércoles a través de estas videoconferencias en el canal de CEMIC TV México. Y bueno, damos inicio a esta excelente panel del perfil del ingeniero de costos, con una introducción inicial que quisiera que quisiera que todos conocieran. Viene muy ad hoc esta frase que dice: ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular su costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que echado los cimientos y no pudiendo acabar, todos cuando lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Desde esos tiempos se veía la importancia de un especialista, de un perfil, de una persona que tenía que planear, tenía que controlar y que tenía que llevar a cabo una estimación, ya se hace de dinero, de recurso, para poder hacer un proyecto en particular. Actualmente nos encontramos en esta mesa varias generaciones de ingenieros de costos, se podría decir, donde todos tenemos una formación que nos da al mismo objetivo, la formación como ingeniero de costos.
Me parece importante señalar estas generaciones, cómo han evolucionado en nuestras estructuras sociales, cómo podemos encontrar en una mesa hasta 3 o 4 generaciones y cómo tenemos que hacer esa sinergia para poder trabajarlo. Hablo de los builders, nacidos entre 1925 a 1945, baby boomers, de 1946 a 1964, la generación X, de 1965 al 79, la Y, o llamado Millennials, del 80 al 94, y la generación Z, del 95 al 2009. Como ejemplo, los builders, ¿qué hacían? Tenemos un precursor, Suárez Salazar, nos podemos enlazar a través de la música a esa época, aunque no quieran bailar ahorita, pero tenemos una tecnología donde solo las grandes empresas llegaron a tener megaordenadores o tarjetas perforadas, que nos comentaban. Tenemos un gran precursor en la ingeniería de costos mexicana, como lo fue el ingeniero Suárez Salazar, también fundador de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos. ¿Y qué tecnología tenían? ¿Cómo era su forma de autoaprendizaje? ¿Y cómo eran tradicionalistas, no? Después llegamos a los baby boomers. Creo que ya en la mesa ya hay algunos, nos damos cuenta, y en el presidio. Pero bueno, ellos ya crecieron con la tecnología, su tecnología eran libros todavía. Empezaron a ver un cambio radical en las estructuras, en la tecnología, en la forma en la que fueron teniendo sus aprendizajes. Fueron técnicos 100%, con datos, con evidencia. Tenían unas motivaciones para trabajar como seguridad financiera, y su nombre se debe a la importante tasa de natalidad que se dio en esa época, ¿no? Yo creo que todavía tienen de 6 a 10 hijos. Nos vamos a ir a otra generación que creo que es el campo más importante de fuerza laboral ahorita en México, donde ellos ya crecieron con tecnología, crecieron utilizando ya softwares de costos, ya tenían casos prácticos, tenían casos de estudios para aprendizaje, donde ellos ya tenían como tal una experiencia de gente que les podía dar una retroalimentación, un liderazgo de coordinación, unas motivaciones de plan de carrera para trabajar y de ascensos, que fue muy importante, y bueno, siguen siendo ahorita el motor de la economía mexicana en este sentido y de Latinoamérica. Llegamos a la generación Y, o los llamados millennials, que también se abarca el segundo lugar en fuerza laboral ahorita. ¿Qué les puedo decir? A algunos ya nos tocó ir creciendo con la tecnología, viendo cómo en el sentido de los costos unitarios, de la ingeniería de costos, cómo iban evolucionando día a día los software. Nos vamos viendo cómo es nuestra forma de aprendizaje multisensorial, nuestros enfoques de aprendizaje, nuestro estilo de liderazgo y las motivaciones para trabajar. Tienen una creatividad muy importante que creo que sirve como herramienta para poder formar a este futuro ingeniero. Y finalmente llegamos a la generación Z, la última generación que ya vive de la tecnología, enfocados ya muy específicos en su forma de aprendizaje, al autoaprendizaje. Las formas llegaron ya diferentes, ya hay un e-learning, ya hay información en la nube, ya todo lo podemos consultar. A diferencia de las primeras generaciones, ellos tienen las ventajas de que tienen redes sociales, tienen Google, tienen una infinidad de medios por la cual pueden investigar y actualizarse. Motivaciones para trabajar, seguridad y estabilidad, aunque también son muy críticos en el sentido de que ya no siguen estereotipos, ya tienen una forma muy específica que los hace ser mejores, pero también que no siguen la corriente de todo. Me parece importante porque todos llegamos a un mismo objetivo cuando hablamos de esto. Tal vez lo vemos de manera general, pero también lo vemos de manera específica con el ingeniero de costos. ¿Qué ha pasado en México?
¿Qué es lo único que coincide para todos en este sentido, de... todas las generaciones en la evolución de las estructuras sociales y de una formación como lo es la industria de la construcción? Pues bueno, en México creo que lo que coincide es el picante y el tequila, ¿no? Para todos es similar. Entonces, como un preámbulo y como una forma de darles una retroalimentación de lo que queremos ver y cómo ha evolucionado este tejido social, esta estructura social, vamos a hablar hoy del perfil del ingeniero de costos. ¿Qué conocimientos técnicos, qué conocimientos normativos, como financieros, en administración de proyectos y de manejo de software debe de tener? Y englobado como tal, su rol, tanto en la iniciativa pública como en la iniciativa privada. Este perfil del ingeniero de costos es una parte importantísima y medular para una empresa, y se podría decir que no solamente para la construcción, sino para todas las ramas, todas las industrias, y creo que es importante retomar esta formación, que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hasta aquí sería toda esta introducción. Y le cedo la palabra a la ingeniera Sofía Espinosa para que comencemos con esos conocimientos requeridos de este perfil. Sí, muchas gracias. Vamos a dar inicio con la primera ponencia. Está a cargo del ingeniero Juan Roberto García Sánchez. Él es comisionado técnico de Ingeniería de Costos para la Delegación Estado de México, que seguramente nos están escuchando, presidente del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos y es catedrático del posgrado en costos en la construcción en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos va a dar su ponencia referente a conocimientos técnicos y financieros. Adelante, ingeniero, por favor. Muy buenos días a todos. Les agradezco al Presidium, en especial a Alejandro, por esta convocatoria que está logrando. Y esperamos que todas las delegaciones, igual las gentes que están en el extranjero, nos entiendan cómo hacemos las cosas aquí en nuestro país. Bueno, el tema que nos está tocando es, como parte del perfil del ingeniero en costos, los conocimientos que debe tener una persona, tanto técnicos como financieros. Pero antes de empezar, tenemos que saber qué es un ingeniero de costos, ¿no? Todos piensan que es aquella persona que utiliza un software de costos, copia y pega y hace las cosas rápido porque siempre están tarde, siempre tratan de resolver todos como bomberos, ¿no? Entonces eso no es ser un profesional. Entonces lo primero que tenemos que es defender nuestra profesión, y es decir, tenemos que pensar que un ingeniero de costos, como lo estoy poniendo a la letra, dice, es el profesional que aplica principios y técnicas científicas para resolver problemas de la estimación de costos, control de costos, planeación de negocios y servicios de administración. Nosotros somos parte de la profesión del área 1, que es un área de una ciencia exacta, ¿no? Para nosotros 2x2 son 4, y si fueran otras profesiones podrían ser 3.99 o 4.1, o si me das una lana podemos llegar a 10, o si quieres lo veo como 2. No, desgraciadamente, el ingeniero de costos es un profesional, como dicen, ocupa conocimientos y técnicas para demostrar la verdad. La verdad, y esa verdad está sustentada de acuerdo a lo que está viviendo en esa obra. Si tenemos bastante espacio, si tenemos poco espacio, si los trabajos son en forma nocturna, si son en diurna, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros somos las gentes que tratamos, pues estamos aquí en la mesa, de decir la verdad. Bueno, con la finalidad de poder evaluar nuestras obras, trátense de participación del sector privado como público, nos encontramos en la solución de problemas técnicos y financieros. Siempre nuestro jefe, nuestro cliente, quiere las cosas rápidas, que le salga barato y que salga oportuno. Entonces, muchas veces nosotros colocamos cierta información y muchas veces abusamos de nuestro expertise.
¿sí? Abusan de que no, pues, jálate la información que generamos la semana pasada y yo creo que debe estar vigente. Pues no, el técnico, la mayoría de los casos nos encontramos que debe de comprobar que esté bien dosificado un material o si un rendimiento es adecuado, para lo cual nosotros, los ingenieros de costos, vamos a tomar en cuenta todas las herramientas que tenemos a la mano. Principalmente, que casi no lo hay, el proyecto ejecutivo, las recomendaciones de las hojas técnicas de los fabricantes, hasta la interpretación de lo que estamos observando, ¿sí? Muchas veces mis alumnos me dicen, oye, ese se tardó un minuto y medio en cargar el volteo. Le digo, no, es que no están viendo que al mismo tiempo que está cargando el volteo, esté excavando. Y nosotros estamos cobrando en dos precios la actividad. En un precio estamos cobrando la excavación y en otro precio la carga. Entonces, tenemos que saber interpretar hasta lo que vemos. Bueno, después debemos tomar en cuenta para formular el precio unitario o la evaluación de costos, cómo está el sitio, si es grande, si es pequeño, cómo está el clima, los procedimientos recomendados por algunos fabricantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar primeramente de los conocimientos técnicos. Estos los vemos diariamente. Tenemos en una obra que estamos haciendo un colado con un concreto de 200 y de pronto, por recomendaciones de alguien, del propietario, nos dice, ¿sabes qué? En este tipo de elementos necesito que adiciones un aditivo de un impermeabilizante integral. Y entonces, correcto, entonces nosotros nos llaman y nos dicen, ¿cómo vamos a adicionar ese aditivo? Tenemos que partir de la tarjeta de precio unitario original, en la cual se ve que está dosificada por el cemento, la arena, la grava, la cuadrilla de los fabricantes del concreto y la revolvedora. Entonces, técnicamente ahí se ve balanceado el precio y nosotros tenemos que ver primero la hoja técnica del producto, tenemos que ver su lista de precios y nos tenemos que ir cómo se va a dosificar el producto que están pidiendo. No le podemos preguntar al maestro Juan ni al maestro Pedro o preguntarle alguno de los ingenieros que estuvo, oye, ¿tú cómo lo dosificas? Tenemos que ir a la tarjeta en la cual dice que para el concreto y aplanados, el Impercon se va a dosificar con 400 centímetros cúbicos por cada saco de cemento. Muchas veces yo he conocido profesionistas, no digo alumnos porque están en proceso de formación, pero que no saben ni cómo se representan los 400 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poner cuánto, primeramente, la dosificación que viene en la tarjeta de costo, viene 0.368, que se lo dividimos en sacos de 50 kilos, nos da 7.36 sacos. Después, de la misma tarjeta, de la recomendación del fabricante, consideramos 0.4 litros por saco, le adicionamos un desperdicio y tenemos 0.416. Después multiplicamos los 7.36 sacos por los 0.416 y obtenemos que necesitamos 3.06 litros, o sea, 66 pesos del impermeabilizante. Pero como la compra se va a hacer en cubeta, lo tenemos que dividir entre 19 y ese punto 16.1145 es el equivalente en la unidad de compra, que es la cubeta. Entonces, a partir de ahí ya hicimos el planteamiento técnico. Enseguida, estoy sombreando ahí la parte del extraordinario, que estamos respetando la misma tarjeta de costos y estamos adicionando únicamente lo que se refiere al Impercon. Pero como el Impercon no se pone solito, estamos agregando una cuadrilla para vaciarla y técnicamente lo que estamos obteniendo. Entonces, moraleja de este asunto, tenemos que hacerle caso a lo técnico. No podemos, aquí la experiencia no cuenta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un caso también sobre los costos financieros. En nuestra normatividad, en el reglamento de la ley de obra pública, en el artículo 197,
dice que para calcular el costo por la inversión del equipo tenemos que utilizar esta fórmula en la cual, perdón, se están adelantando solitas las filminas, ¿sí? Tenemos que calcular el costo de la inversión durante su vida económica. Y aquí hay un énfasis que dice, para el análisis de costos de horario por la inversión, los contratistas deberán a su juicio, o sea, no a sus conocimientos, no a su expertise, la tasa de interés, debiendo proponer la tasa de interés que más le convenga. O sea, que más le convenga porque la tiene a la mano, que más le convenga porque es la que puede resultar más barata o la más cara, pero ahí no nos precisa, ¿no? Entonces, regresando al perfil del analista de costos, lo primero que tiene que hacer es ir a una agencia, a un concesionario de la maquinaria, quiero que me cotices un tractor, me vale 11,438,761,79 pesos. Digo, ¿me lo puede financiar durante 80 años? Señor, le recomendamos que cuando compra una máquina un contratista, la tiene que pagar aquí en la agencia en los primeros 2 años. Entonces nosotros estamos calculando un financiamiento a 24 meses, de lo cual nos calcula nuestra corrida y nos da 763,000 pesos. Tenemos que pagar una apertura de crédito de 1.5, que equivale a otros 171,000 pesos, otros gastos legales, y eso nos importa a 941,054,97. Cabe aclarar que muchas veces esos gastos que están en azul los meten en los indirectos, pero ¿qué culpa tienen mis indirectos por los gastos directos que tengo que hacer para la obtención y financiamiento de una máquina directamente? Entonces yo lo voy a considerar en este ejercicio todo completo, lo que me está costando son 941,054,97. Pues agarro mi tarjeta de veo mi corrida financiera, lo que voy a estar pagando de capital, de intereses, es en el primer año, es en el segundo año, y ahí está demostrado los 763,254,04, que es el costo de los intereses. Enseguida, como de todos es conocido, presentamos nuestra tarjeta de precio. En esa tarjeta de precio, como estábamos hablando de la tarjeta de inversión, las variables que tengo señaladas en colores, el valor de la máquina, el valor de rescate, las horas efectivas al año y la tasa de interés. Entonces nosotros, por recomendaciones de alguien que vende libros o de un fabricante, de las publicaciones de aquí de la Cámara o algo, vamos a correr nuestra tarjeta de costo con 3.22 de tasa. Y como resultado de ello, obtenemos 88 pesos con 54 centavos por el rubro de la inversión, que es obtenerlo del valor de la máquina más el valor de rescate por la tasa de interés entre 2 veces las horas por año. Entonces, tenemos nosotros realmente que la apertura de intereses, como dice la filmina, tenemos que estar gastando 941,000 pesos. Y considero que para hacer eso, si yo lo divido, yo debería estar cobrando 188 pesos con 51, en lugar de los 88 pesos con 54. O sea, nosotros estamos cobrando menos de la mitad. Para yo alcanzar eso, algebraicamente, yo divido qué tasa tengo que correr para alcanzar esos 188. Y entonces en la parte de abajo, del lado derecho, nos da un factor de 2.1291, que es lo que tengo que aplicarlo por el 3.22. Entonces, si yo corro nuevamente la tarjeta ajustada de costo en lugar de 3.22 con 6.88, tenemos ajustado, cambiamos la descripción, y en la descripción misma del costo horario tenemos 6.8857. Aplicamos la misma variable, todo exactamente, lo único que se está cambiando es la pura tasa de interés de cálculo, y obtenemos los 188,51. Enseguida, para acordarnos,
nosotros tenemos que generar, no, ahora sí que para no perder, 941,054 pesos por la adquisición de la máquina. Entonces, como una reflexión, nosotros, sí, porque nos dijeron, o pensamos, o creímos, y corrimos nuestra tarjeta con 3.22 de tasa de cálculo, si lo multiplicamos por la vida económica, el promedio de la vida económica, nos da un importe de 441,993. Esto no nos da ni para pagar la letra de la máquina. Si nosotros aplicamos correctamente la tasa calculada, ajustada, razonada, fundamentada, nos da una inversión de 941,000, que es lo que realmente nos está costando. Entonces, sin estudio, podemos perder bastante dinero. O podemos cobrar también bastante. Alguien que diga, no, pues yo voy a correrla con el 16 porque lo vi en un libro. Pues también podemos encarecer la oferta. Entonces, no podemos estar improvisando las tasas de inversión. Tenemos que hacer un estudio. Así como hemos hablado en otros temas y en otras mesas, que los indirectos los improvisamos, no los fundamentamos, no los analizamos. El analista de costos, el perfil de la gente, el expertise de la gente, no es copiar y pegar, es razonar. A nosotros, a todos los que estamos aquí presentes o escuchando la conferencia, nos van a pagar por resolver, no por copiar. Entonces, es una reflexión que yo les digo como catedrático en las escuelas, llevo más de 30 años platicando de este tema. Es todo, gracias. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, vamos a darle la palabra al arquitecto Jorge Mata Ortega. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, Económica y de Costos, es integrante de la Comisión Técnica Nacional de Ingeniería de Costos y además ha dado diversas conferencias para la Cámara, para la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México y forma parte de la División de Ingeniería Continua de la UNAM. El tema que nos va a compartir el arquitecto Mata son los conocimientos normativos. Adelante, arquitecto, muchas gracias. Gracias, muy buenos días a todos ustedes. Bien, el tema con el que yo trataré de disertar es precisamente el de los conocimientos normativos del ingeniero en costos, pero antes de entrar en materia, sí me gustaría que tratáramos de establecer qué es un ingeniero. Tratemos de definir qué es un ingeniero. No sé si alguien quiera aportar alguna idea. Juan Roberto dice que tiene ingenio. Bien, la palabra ingeniero, ¿verdad? Su raíz etimológica, si desagregamos la palabra ingeniero, tiene un prefijo in, una raíz, genus, geni, que en latín significa origen, y una desinencia. In significa dentro de o en, genus, geni, origen, y la desinencia significa el que tiene la capacidad de crear. Entonces, el ingeniero es una persona que tiene la capacidad de crear algo antes de que exista, ¿no? Normalmente en la ingeniería se utilizan muchos modelos, ¿verdad? Por ejemplo, la ruta crítica es la imagen conceptual de una serie de actividades en un flujo sistemático y representa la secuencia ordenada en tiempo y espacio antes de que esas ocurran. Un proyecto, llámese una maqueta, llámese unos planos, es la imagen conceptual de algo que aún no existe. Una matriz de un precio unitario, una matriz de costo, es el pronóstico, ¿verdad?, el anteproyecto de costo de algo antes de que esto ocurra. Luego entonces el ingeniero en costos, ¿verdad?, es un profesionista altamente capacitado, que tiene la capacidad precisamente de pronosticar el costo de algo antes de que ocurra, con cierto grado de margen de error o de precisión, dependerá de la capacidad de análisis, ¿verdad?, de la capacidad de conocimiento de este profesionista. Bien,
Yo trataré de discutir con ustedes en esta mesa de trabajo, ¿verdad?, los conocimientos legales, los conocimientos normativos que debe de tener un ingeniero en costos para efectos de que el pronóstico de costo de algo antes, de costo de una actividad antes de que ésta exista, se aproxime lo más posible a la realidad. El ingeniero en costos es capaz de traducir cualquier actividad a pesos. Es decir, un ingeniero en costos puede observar la fabricación de un hot cake y decir, este hot cake cuesta X cantidad, ¿no? O puede pronosticar el valor del precio de venta de un avión o el valor del precio de venta de una obra. Una obra a precio unitario o bien una obra a precio alzado, ¿verdad? Entonces, hay un conjunto de conocimientos que el ingeniero en costos invariablemente debe de poseer. En esta lámina aparece en orden cronológico la evolución más o menos del régimen jurídico normativo que de alguna manera incide en los costos, ¿verdad?, en los costos de las obras públicas y, ¿por qué no decir también de alguna manera en las obras privadas? Primero tenemos el 5 de febrero de 1917, ¿verdad?, en el constituyente, el artículo 134 constitucional, se establecen las bases para, de alguna manera, el gobierno, el Estado, administre con eficacia, eficiencia y parcialidad y honestidad los recursos que provienen de los contribuyentes, es decir, todos cada uno de nosotros. Y ahí se establece que, por regla general, toda obra, así como la adquisición de bienes, arrendamientos, etcétera, deban de licitarse públicamente al mejor postor, ¿verdad? ¿Para qué? Para garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, etcétera. Y para dar cumplimiento a este mandato constitucional, el 31 de diciembre del 59 se creó la Ley sobre el Servicio de Vigilancia y Fondos de Valores de la Federación. En 1965, la Ley de Inspección de Adquisiciones. Y en 1966, el 4 de enero, se creó la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas. Ese es el origen, ese es el génesis, ¿verdad?, de la legislación que regula la obra pública federal. Aquí en esta casa, que es la casa de todos ustedes, la casa de los constructores, hay empresas que se dedican a trabajar obra pública federal, obra privada, ¿verdad?, o obra pública con el gobierno local del Distrito Federal o de la hoy Ciudad de México. Y de alguna manera, cualesquiera que sea la especialidad, invariablemente, todos y cada uno de ustedes, como especialistas de costos, están involucrados en una normatividad que no pueden soslayar, que no pueden eludir, y que su desconocimiento puede traer serias consecuencias en términos de valoración de costos y no elude de ninguna manera nuestra responsabilidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la administración de un contrato pretendemos reclamar, ¿verdad?, reclamar cosas que a la hora de armar el precio unitario, pues no nos dimos cuenta que estaban inmersas dentro del pliego de requisitos, y entonces queremos generar una serie de trabajos extraordinarios que habría que ver, sería materia de discusión, si proceden o no proceden, y todas veces por no conocer la normatividad. Entonces, seguimos. En 1967 se creó el reglamento de la Ley de Inspección de Contratos y Obras Públicas, y en 1970 las bases y normas generales para la contratación y ejecución de obra pública. En 1980 se creó la primera versión de la Ley de Obra Pública, por ahí se incorporó la cláusula de ajuste de costos, ¿verdad?, cuando nos agarró por ahí la escalada inflacionaria. 1981, el reglamento de la ley. En 1982, las reglas generales para la contratación y ejecución de obra pública. Ahorita vamos a ir entrando un poquito más en materia en estas normas jurídicas, que son la cimentación del régimen jurídico que al día de hoy sustenta el marco normativo para el cálculo, cuando menos, de los precios unitarios en la obra pública federal. Bien, hablando de las bases y normas generales para la contratación y ejecución de obras públicas, que se publicó el 26 de enero de 1970, la sección primera era de definición de términos, de generalidades. La sección 2 hablaba del proceso concursal, todo el proceso que tiene que ver con las modalidades de adjudicación de los contratos.
Luego tenemos las reglas generales para la contratación y ejecución de obra pública, y ahí tenemos tres secciones que son muy importantes. La sección 3 es de la contratación, la sección 4 se llama de las normas y especificaciones de las obras públicas, y la sección 5 se llamaba, o se llama, lineamientos para la integración de precios unitarios y del procedimiento de ajuste de los mismos. Esta normatividad, compañeros, es muy importante a nivel cuando menos conceptual. Es decir, cualquier ingeniero en costos, yo creo que por cultura general, es oportuno que debiera de conocerlo, cuando menos a nivel de cultura general, ¿no? Quiero comentar que la mayor parte de las normas y especificaciones que se hicieron en nuestro país se cimentaron en la sección 4, denominada de la sección 4 de las reglas generales para la contratación y ejecución de obra pública, denominada de las normas y especificaciones de las obras públicas. ¿Cuál es el problema a la hora de la integración de un precio unitario? ¿Cuál es la problemática en sí? La problemática en sí estriba en que muchas veces no hay una adecuación entre el análisis del precio, la estructura del desglose del precio unitario y las especificaciones de construcción. Hay un divorcio, hay una desvinculación, y muchas veces el analista, ¿verdad? El analista de costos, el ingeniero de costos, pasa por alto la normatividad, pasa por alto el alcance que debe de nacer el concepto de trabajo en las especificaciones y normas de construcción. Bien, la sección 5... En la regla 5.2 de definición de términos establece una serie de definiciones que de las cuales valdría la pena aterrizar algunas de ellas, ¿no? Yo ahorita preguntaría al grupo en lo general, ¿qué entendemos por norma de obra pública? ¿Qué es una norma? ¿Qué son las normas? ¿Verdad? ¿Qué son las especificaciones? ¿Alguien quiere tomar la palabra para externar sus conceptos, ¿verdad? ¿Qué son las especificaciones? ¿Verdad? Aquí. ¿Alguien quería dar algún concepto? Las normas, aquí con Roberto. Son guías que nos permiten hacer los trabajos, ejecutar los trabajos en forma ordenada. Es decir, nos va a decir qué incluyen los alcances del precio, porque es imposible que en la descripción de la tarjeta del precio unitario, del alcance, se diga todo lo que se tiene que estar haciendo. Muy bien, ¿alguien más? Una norma es aquella en la cual se establecen las características y los parámetros de calidad de las obras. Independientemente de que uno de sus capítulos al final dice exactamente lo que dice el ingeniero Juan Roberto, establecen las bases de pago y las bases de medición. En términos generales, esa es la norma. En el caso de la especificación, es precisamente la norma que se establece en el proyecto y en ese momento se convierte en una especificación. Y es la que se va a establecer y es la que se lleva a cabo en la obra. Muy bien, muchas gracias. Y aterrizando los conceptos que amablemente se han vertido aquí en la mesa, ¿verdad? El artículo primero del reglamento de la Ley de Obra Pública Federal, ¿verdad?, establece una serie de definiciones. Ahorita no vamos a entrar al análisis detallado de cada una de estas definiciones que aparecen en el propio reglamento, ¿verdad? Pero como ya se estableció aquí en la mesa, justamente en materia de obra pública, las normas hacen una descripción pormenorizada de los requisitos que deben de cumplir los materiales que intervienen en la obra pública para garantizar que estos sean correctos, y las especificaciones establecen el conjunto de operaciones y materiales que intervienen de manera muy pormenorizada en la ejecución de una obra pública.
¿Qué es un concepto de trabajo? Es una definición que venía ahí en las reglas generales y también en la sección 5 y en la sección 4, ¿verdad? ¿Qué es un concepto de trabajo? Esta definición, por desgracia, se omitió en el reglamento. Si ustedes buscan el reglamento de la República Federal, no aparece la definición como definición de término de qué es un concepto de trabajo. Y aquí en la sección 5 dice que el concepto de trabajo es la manera convencional en que se divide las etapas de ejecución en obra para efectos de medición y base de pago de los trabajos, ¿no? Entonces, compañeros, hay una serie de definiciones que, insisto, a manera de tratar de establecer un lenguaje común, podríamos traerlas de esta normatividad que, aunque al día de hoy está abrogada, ¿verdad? Yo estoy invocando una norma que está abrogada, ¿verdad? De alguna manera es un referente para todo ingeniero en costos. Aquí aparece un diagrama, una estructura general, de acuerdo a la sección 5, ¿verdad? De cómo se desagregaban los cargos que intervienen en el precio unitario. Esto que estamos aquí viendo, compañeros, es historia, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es historia de legislación, de normatividad, de la obra pública federal. Hace un momento el ingeniero Juan Roberto García hablaba del cargo por inversión en el análisis del costo de la máquina, ¿no? Y el cargo por inversión es el que se deriva de los intereses que debe cubrirse el contratista por el uso correcto de la máquina. Y en la estructura de cálculo, ¿verdad? Aquí exactamente en la regla 5.4412 de las reglas generales, ahí viene exactamente la interpretación normativa del cargo por inversión. Ahora su equivalente es el artículo 197 del reglamento de la Ley de Obra Pública Federal. Y entonces decía hace unos minutos el ingeniero Juan Roberto que el desconocimiento de la norma, ¿verdad? Si no logramos interpretar correctamente la norma jurídica, al momento de transcribirla en una serie de operaciones matemáticas, corremos el riesgo de que el pronóstico de costo, la proyección futura que estoy haciendo de un costo que cuando estoy haciendo una oferta de concurso, cuando yo estoy hablando del proceso concursal, el ingeniero en costos, ¿qué hace? Va a hacer un pronóstico, va a proyectar el probable costo de algo antes de que esto ocurra, ¿no? Cuando ya estamos a todo pasado, ¿verdad? El ingeniero en costos pues, hará un registro contable, un registro estadístico, y dirá, pues esto costó esto de acuerdo a la información de contabilidad. Ya ocurrió, ya es un hecho histórico. Pero cuando estamos hablando de que el ingeniero en costos va a proyectar, está haciendo un proforma del valor de una obra, pues va a depender mucho de su capacidad de análisis para tener éxito o no éxito en las operaciones de la empresa, ¿no? Y eso se va a traducir en rentabilidad, en permanencia, en subsistencia o no de la empresa constructora. Entonces, insisto, el conocimiento de las normas, ¿verdad?, de alguna manera nos va llevando de la mano, ¿verdad?, para cumplir primeramente con un orden jurídico, con un orden normativo, y luego nos va a ir llevando de la mano para, en la medida de lo posible, considerar en el pronóstico de costos pues, todos los elementos que intervienen en la como componente de costo de la obra pública. Aquí estamos viendo esta lámina, ya la Ley de la República Federal, es la primera versión del 2000, aunque esta lámina corresponde a la estructura de los títulos de la Ley de la República Federal 2010, aquí estamos viendo la estructura de los títulos, y el título cuarto de los contratos, en su artículo 45, si mal no recuerdo, nos habla de los tipos de contratos. La fracción primera dice que dentro de los tipos de contratos que hay en la obra pública está precisamente el de sobre la base de precios unitarios. Y da una definición muy somera, el artículo 45, la fracción primera, de qué es precio unitario. Dice es el importe de la remuneración o pago total que deberá de cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado. Es una definición básica, elemental, que después la complementa el reglamento. En el reglamento viene una definición más sustentable, más poderosa, ¿no? En el reglamento dice que el precio unitario es el importe de la remuneración que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto todo ejecutado de acuerdo al proyecto, normas y especificaciones de construcción, ¿verdad? Bien,
Aquí mismo estamos viendo en esta lámina el título quinto del ajuste de costos y el artículo 173 al 184 nos hablan de cómo calcular el impacto de la inflación, ¿verdad?, en los costos de las obras públicas. El capítulo sexto del artículo 185 al 189 nos habla de las generalidades que tienen que ver con los costos de las obras públicas, ¿verdad? Aquí vemos en esta lámina precisamente la definición que decíamos hace un momento, una definición más poderosa, más sustentable, más completa de qué es un precio unitario. Y en esta otra lámina tenemos todos los artículos, todos los ordenamientos legales que nos hablan de los cargos que integran el costo directo. De aquí, por ejemplo, el artículo 192 del propio reglamento de la Ley de la Política Federal nos remite al cargo directo por mano de obra, ¿verdad? Y dice que es el que se deriva de las erogaciones que hace el contratista por los salarios y prestaciones que debe cubrirse el contratista por la ejecución de los conceptos de trabajo. Y entonces, al hablar de los salarios y prestaciones que derivan de la Ley de Trabajo, entonces nos remite a otra serie de normas, como es la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, que de alguna manera son ordenamientos jurídicos que a la hora de que el ingeniero en costos los interpreta, los traduce a un proforma de costo, a un costo empresa, a un costo que tiene que referenciar todas y cada una de las prestaciones de los trabajadores que intervienen en la ejecución de los conceptos de trabajo. Bien, no quisiera cansarlos. En esta lámina viene una serie de ordenamientos legales que tienen que ver con el contrato a precio alzado. Desafortunadamente, compañeros, el tiempo se ha agotado y desafortunadamente todo ingeniero en costos, ¿verdad?, tiene que indagar, tiene que explorar otras áreas de conocimientos que a lo mejor pueden ser un cuanto tanto áridos, como es el área jurídica, el área legal. Yo me dedico mucho a esos temas y precisamente el libro cuarto del Código Civil se llama de las obligaciones. Los invito a que analicen, lean detalladamente el libro cuarto del Código Civil Federal, ¿verdad? Y ahí viene todo lo que tiene que ver con el contrato a precio alzado y la manera como se conceptualiza el costo del contrato a precio alzado, la interpretación legal de qué es el contrato a precio alzado o el contrato de promesa de venta de la cosa futura. Bien, con eso termino mi participación. Si hubiera algún comentario, con gusto estamos en tiempo todavía de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Me faltó mencionar antes de su presentación, además él es un arquitecto conocedor del tema, porque él es miembro del Instituto de Órganos de Fiscalización Superior. Muchas gracias, arquitecto. Pasamos a nuestra siguiente ponencia. Él es el ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez. Es ingeniero civil de la Universidad de Guanajuato, especialista en economía de la construcción de la misma Universidad de Guanajuato, maestro en gerencia de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Él es además coordinador nacional de ingeniería de costos en la construcción y es docente también de la Universidad de Guanajuato. Él nos va a dar la ponencia de los conocimientos que se requieren en la administración de proyectos. Adelante, ingeniero. Bueno, creo que ya nos han ilustrado de algunos conocimientos adicionales que requerimos para esta tan importante formación. No podemos dejar atrás los conocimientos de administración de proyectos. ¿Qué habilidades debe tener el ingeniero de costos para poder administrar toda esa información, toda esa formación? Nos podemos dividir en habilidades blandas y habilidades duras, donde hablamos de un trabajo de que debe de tener madurez, debe saber manejar conflictos, trabajar en equipo multidisciplinario y una inteligencia emocional para que no le gane la influencia, se podría decir. Ya ahorita muchos softwares te mandan y tienes una tendencia o no nada más los softwares, sino la vida cotidiana te va dando una tendencia que debes de resistirte a ese cambio. Y finalmente vamos a hablar de habilidades duras. Los conocimientos
metodologías y filosofías de administración de proyectos, solo es mostrar cuatro metodologías y filosofías que nos pueden ayudar a formar como ingeniero de costos. Es de destacar que el ingeniero de costos es un gerente de proyecto, al final de cuentas, un project manager, se le puede decir un cost manager, que debe de tener la forma en la cual puede obtener toda esa información con un equipo multidisciplinario. Por eso llegamos a la conclusión de que puede tener información o puede tener conocimientos de algunas de estas metodologías. Voy a hablar de dos metodologías. Dos son enfocadas a la administración de proyectos de manera general y dos son enfocadas a la construcción. Claro que las de manera general tienen un enfoque todavía específico, pero se me hace muy importante destacarlas, ¿no? Yo creo que todos han oído hablar del PMI, del Project Management Institute, una asociación profesional fundada en 1969 por profesionales activos en proyectos, donde desarrolla y promueve estándares para la práctica del manejo de proyectos. Tienen una guía de fundamento de dirección de proyecto. Es uno de los estándares más conocidos en dirección de proyectos a nivel mundial. Y bueno, ellos se basan en exponer disciplinas técnicas y experiencias aplicables a dirección de proyectos, llamadas buenas prácticas. ¿Para qué? Para poder influenciar o para poder llevar de la mano estas actividades. Habla de un grupo de procesos cada año, bueno, cada determinado tiempo de su PM Book va actualizándose y van creciendo los números de procesos que los tiene englobados en cinco rubros, que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. En este sentido, en esta guía actualizada para este año, la guía quinta, son 47 procesos que están englobados en estos cinco grupos de procesos que vamos a escuchar mucho la definición de proyecto. Nosotros en la construcción determinamos proyecto como un proyecto ejecutivo, como unos servicios relacionados con la obra, pero en sí el proyecto como definición de ellos es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Qué quiere decir? Que tiene un alcance, es decir, que tiene metas o actividades, tiene un inicio y un final, es decir, un tiempo asignado y debe complementarse con una fecha comprometida, tiene recursos asignados, cuenta con un presupuesto y una organización temporal, y produce un resultado único, ya se hace como servicio, producto o resultado, pudiéndose ser proyecto ejecutivo, construcción, todo englobado. Es de destacar que en la industria de la construcción, pues igual este tipo de proyectos, si hablamos de construcción, pues igual todos tienen un inicio y un fin. Normalmente lo planeamos y no se cumple por lo general. Les puedo destacar que un ingeniero de costos cumple al 95% de sus proyectos. Si hablamos de obra pública, en una licitación, pues todas las propuestas tienen un inicio, tienen un final, tienen una presentación de propuestas y les puedo decir que la incidencia y el cumplimiento de la presentación de las propuestas en una empresa, pues es hasta el 95%, a diferencia de la ejecución de esa obra. Nada más de manera general hablamos del PMI, porque vamos a hablar de la Administración Profesional de Proyectos. Esta es una metodología desarrollada por un ingeniero civil mexicano, enfocada a la construcción específicamente. Se llama Administración Profesional de Proyectos de Yamal Chamoun. Es la aplicación de conocimientos, habilidades técnicas y herramientas en las actividades de un proyecto que va a ser para satisfacer, cumplir y superar las necesidades y expectativas de los involucrados. Esta guía específica nos da unas herramientas muy importantes para aplicarlas en la construcción durante todos sus procesos, hablando de cumplir objetivos en tiempo, costo, calidad, pero también hablando de cerrando ese triángulo, triple restricción con una satisfacción al cliente y de los involucrados clave, al mismo tiempo que vemos la proveeduría, el abastecimiento de los materiales y, bueno, trabajar con el personal. Son cinco procesos que similares a los de PMI, pero enfocados a la industria de la construcción, donde para cada uno de esos procesos hay algunas actividades específicas que podemos
reflejarlas como elementos de la construcción. Yo les recomiendo para todos los constructores que, bueno, siendo un ingeniero civil mexicano y teniendo esta excelente metodología, tomar en cuenta esto. Tiene 9 áreas, como anteriormente el PMI tenía 9, ahora tiene 10, pero que afectan a todo el proyecto, como es alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicación, riesgo, abastecimiento e integración. Y en cada una de ellas podemos ver actividades que podemos realizar en los 5 procesos de iniciación, planeación, ejecución, control y cierre, enfocados a la construcción. Y finalmente, nuestra tercera metodología de la administración de proyectos es el IPMA, el International Project Management Association. Es la primera asociación, surge en 1965, es la primera asociación mundial de administración de proyectos. Tiene un documento de referencia para certificar competencias en los directores de proyectos, en español llamado Bases para la Competencia en Dirección de Proyectos. Tienen una fuerte impulso ahorita en Latinoamérica. Se aplica por parte de cada asociación nacional. Tanto Cámara ha tenido algunos cursos de certificación como para formar en la metodología de PMI como en la metodología de IPMA. Ahorita podemos ver que hay unos diplomados específicos como BIM Mayer, donde aplican esta metodología de formar especialistas en BIM, pero también formar a los gerentes de proyectos en BIM con esta metodología. ¿Cómo funciona esta metodología? ¿Qué tiene? Le llaman el ojo de la competencia. Es la integración de los elementos de dirección de proyectos como lo ve un director de proyecto, sus ojos, cuando se evalúa una situación específica. Esto nos genera claridad y visión y se divide en 3 tipos de competencias: competencias contextuales, competencias de comportamiento y competencias técnicas, que cada una de ellas, si lo vamos viendo reflejado en nuestra, en una como tipo tabla química de elementos, podemos ver los 20 elementos que componen la competencia técnica, los 15 elementos para competencias de comportamiento y los 11 elementos para competencias contextuales. Esta formación que le puede dar, pues te puede servir como herramientas para poder ir formándose al ingeniero de costos. Finalmente, vamos a hablar de lo que es el Lean Construction, otra metodología enfocada a la industria de la construcción. Es una organización sin fines de lucro que opera como catalizador para la implementación del Lean en la industria de la construcción, con un método de gestión uniforme utilizando principios fundamentales y prácticas comunes de esta filosofía. Es la integración de las disciplinas de Lean Manufacturing adaptados a la industria de la construcción. Aquí agradezco al capítulo para Lean Construction por proporcionarnos alguna información específica de Lean Construction Latinoamérica. También nosotros tenemos algunos diplomados de Lean Construction en México. Estamos tropicalizando toda esta información para darlo específicamente para las necesidades de cada región o cada país. Este Lean Construction, o también llamado Construcción sin Pérdidas, es una nueva filosofía de gestión de producción que tiene como objetivo maximizar el valor y minimizar desperdicios. Tenemos varios objetivos que ellos buscan como instituto, que es definir estándares para el desempeño Lean. Un aprendizaje en la implementación. No estamos muy, nosotros los ingenieros civiles, los constructores, no estamos muy acostumbrados a llevar una administración, lamentablemente. Pero creo que al momento de implementarla y desarrollarla podemos ver resultados como los que nos comenta, ¿no? Que sea autosostenible, difundir estos principios de línea en la industria y desarrollar comunidades y capítulos en el mundo. Muestro una fuente de un congreso nacional de Lean donde vienen los países que lo aplican principalmente en el mundo. Cabe destacar el avance que hay ya en Chile y en Perú.
y en Brasil, y bueno, pues en Norteamérica también, en México viene llegando, hay una resistencia fuerte al cambio que creo que a nosotros nos va a servir para ponerlo como ejemplo, ¿no? Cualquiera de estas metodologías nos van a servir si lo podemos utilizar para lo que nosotros necesitemos. Finalmente, unos principios de Lean de maximizar el valor, minimizar las pérdidas. Hay un diagrama de procesos donde identifica el valor, donde mapeas el flujo del valor, donde buscas que los flujos no paren, buscas cuáles son eficientes y cuáles son los procesos eficientes. ¿Qué haces? Se le puede decir, vas buscando el cuello de botella y vas destapándolo, vas llegando a ser más eficiente en este sentido y pues vas industrializando la industria. Aquí estos conocimientos son necesarios, no indispensables, pero nos abre la puerta a que nosotros podamos tener una formación, que rompamos ese paradigma de la administración donde vemos la necesidad del ingeniero de costos, donde vemos la necesidad normativa, donde vemos la necesidad técnica, la necesidad financiera. Y bueno, sin una administración correcta, sin un conocimiento de estas metodologías y filosofías, no va a poder ser posible. Creo que nosotros podemos tomar lo que necesitemos de estas metodologías y adaptarlos a nuestra construcción, a nuestros procesos, ya seamos micro, pequeños, medianos o grandes. En medida de lo que ocupemos, nos va a servir para dar una maximización de valor, minimizar pérdidas y sobre todo tener una disciplina y una armonía con nuestros recursos cuando lo vayamos a utilizar. Prácticamente sería todo esta demostración nada más de administración de proyectos. Y bueno, les agradezco que lo escuchen. Continuando con la siguiente presentación, voy a presentar yo a nuestra panelista, que también va a servir, también es moderadora. Es la ingeniera Julia Sofía Espinosa Maldonado. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en costos de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, o sea que también existen ingenieras de costos y muy buenas, maestra en gerencia de proyectos por el Instituto Tecnológico de la Construcción. Si ven los perfiles, creo que vemos la administración de proyectos gira en torno a esto, ¿no? Entonces, ella va a dar el tema de manejo de software y, bueno, empezamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Rápidamente yo les voy a platicar cuáles son los conocimientos básicos que se deben tener para el empleo de los softwares en precios unitarios. Ya sea para un presupuesto de obra pública o privada, se requiere que quien elabore los presupuestos tenga conocimientos básicos sobre la integración de los precios unitarios. Es decir, vamos desde la fase de la evaluación del proyecto a nivel de análisis de precios unitarios. Tenemos que tener conocimientos para revisar los proyectos, interpretar los planos y saber cuáles, a partir de ellos, determinar cuáles son los procedimientos constructivos que vamos a evaluar y a los cuales les vamos a asignar un costo. También dentro de esto es tener conocimientos para el cálculo y la evaluación de rendimientos de materiales, es decir, no solamente apoyarnos en las fichas técnicas, sino también ir acompañados de las experiencias que se tengan en campo para poder determinar cuál es el rendimiento de los insumos materiales, conocer cómo calcular y evaluar los rendimientos de la mano de obra, saber cómo calcular el factor de salario real para la integración de la mano de obra, es decir, ahorita como lo vamos a ver, los softwares de precios unitarios, aun cuando ya viene por default unos porcentajes que asigna, pues tenemos que saber de dónde provienen y por qué sí cambian o por qué no cambian. Obviamente tenemos que tener conocimientos para el cálculo de los costos horarios, acabamos de ver un ejemplo en el inicio de la presentación. Saber por qué tenemos que calcular los factores, en el caso de las tasas de interés, etcétera, etcétera. Cómo se integra lo que nosotros conocemos como el factor de sobrecosto, que es básicamente son los indirectos, el financiamiento, la utilidad y en el caso de obra pública, pues cargos adicionales y otros que puedan derivarse.
el saber cómo elaborar los programas de obras, qué metodología, por ejemplo, en el caso de las barras de Gantt, PERT y otros sistemas que hay para programación de obras, y por qué es importante calcular la ruta crítica, no solamente ir introduciendo valores, sino qué valores vamos a nosotros a cargar dentro del, dentro del programa. Y como bien lo dijo el arquitecto Mata, y yo diría no solamente, no por solo cultura general, sino sí es necesario, considero yo, que se tiene que tener conocimiento de la normatividad, sobre todo si estamos elaborando presupuestos de obra pública o los concursos, porque sabemos que cualquier error ahí implica la descalificación y con esto el trabajo de semanas, de mucha gente y obviamente pérdida de oportunidades para la empresa. Y preferentemente diría yo que un perfil de ingeniero o arquitecto, porque como bien yo mencionaba, aun cuando tenemos gente que, el ingeniero Juan Roberto lo sabe, dentro de la especialidad de costos hay contadores, pero sí el tener un perfil de ingeniero o arquitecto coadyuva a que podamos evaluar mejor los procedimientos constructivos y sobre todo pues si ya se tiene una expertise dentro de la obra. Pues en la elaboración de los presupuestos hemos tenido desde que se, yo me recuerdo la gente que me platica que incluso los concursos los llenaban a mano, las cantidades multiplicaban a mano y en letra, imagínense todos esos concursos, yo no sé, el ingeniero Juan Roberto lo va a preguntar, es el, ese, nada más como conocimiento, aproximadamente un presupuesto de 100 unitarios, ¿en cuánto tiempo se elaboraba anteriormente? Pues no, normalmente nos tardábamos 5 o 6 días, ¿no? Y eso que ya teníamos, ahora sí que un know-how ya con todo, ¿no? Pero sí, 5 o 6 días, uno chiquito, pero yo recuerdo que la primera vez en el 88 ya tenía un software que era ConstruPlan, nos dieron un mes Pemex para hacer un concurso de 1,600 precios, ¿no? Entonces ahí está, estaba duro, ¿no? Nos tardábamos 2 días y medio en imprimirlo. Así es. Y bueno, pues en raíz de esta necesidad de hacer las propuestas de una forma más rápida y tratando de disminuir el error humano, porque bueno, también entendemos que al elaborarlo a mano, hacer los cálculos con la calculadora y al capturar el valor, pues obviamente estaba sujeto a los errores del momento, la gente ya estaba cansada y en lugar de ponerle 5 le ponía 2, etcétera. Y con el paso del tiempo se fueron desarrollando diferentes softwares de precios unitarios, pues yo recuerdo el campeón, ya no me tocó, pero ya alguna gente me comentó, incluso aquí en la cámara se ha impulsado algunos softwares como el ABC, que entiendo ahorita no está en funcionamiento, y bueno, pues hasta llegar a los softwares más especializados que ahorita ya tenemos en el mercado. Lo importante es que ya con todo este avance tecnológico en la informática y las comunicaciones, nos hemos sistematizado y sobre todo en la parte de la ingeniería de costos, se encuentra ya en un grado de sincronía que además es muy importante porque, como decimos, bueno, mediante el empleo de estos programas se puede utilizar y optimizar las labores cotidianas que antes hacía el ingeniero de costos, desde la parte de la cuantificación de los volúmenes, el cálculo de estos factores que yo les comento, el factor de salario real, costos horarios, el cálculo de lo que es el costo directo de los presupuestos. Por lo tanto, el uso de software o los programas constituyen una herramienta que no se ha dejado de utilizar desde que se incorporó, se han modificado y les ponen cada vez más módulos, pero no se han dejado de utilizar. Yo creo que ahorita ya nadie utiliza métodos anteriores de escritura a mano y cálculos en calculadora, etcétera, etcétera. Porque además brinda toda una gama de oportunidades para resolver estos obstáculos, como yo les decía, los de cálculo, incluso los técnicos que aun cuando lo menciono, ¿por qué? Porque como yo les digo, todos los softwares por default ya tienen precalculado, tienen los factores para el cálculo del factor de salario real, incluso ya vienen con bases de datos donde ya analizan los conceptos de trabajo, bueno, pues vamos a ver que esto no necesariamente puede ser un beneficio. Y obviamente con todas esas funciones administrativas que ya todos lo consideran. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que hay que utilizarlo de forma correcta y además racional. ¿Por qué? Porque puede convertirse a lo largo plazo en una disminución de capacidades metodológicas, convirtiendo esa funcionalidad o esa ventaja en una desventaja. Porque si no tenemos capacidad de evaluar cuándo el programa se equivoca, porque todos los softwares pueden llegar a tener errores, ninguno es perfecto, son perfectibles, por eso somos los seres humanos los que los estamos modificando constantemente. Si yo no tengo la capacidad de detectar dónde está el error dentro del programa, bueno, pues hemos tenido casos, y el ingeniero Juan Roberto no me va a dejar mentir, donde cuando hay una conciliatoria de precios unitarios y se les pregunta
que o se les pide que justifiquen por qué calcularon los indirectos o el FASAR de esa forma, lo que varias veces han contestado es que pues así viene en el programa, y si está mal, pues es que así vino en el programa. Incluso pues esos han llegado a temas, incluso hasta legales. Y bueno, ya en el transcurso hemos encontrado ya la aparición de programas en los cuales, en términos de presupuestos, lo tienen todo. ¿Por qué? Porque desde que nos permiten cargar el catálogo de conceptos de una forma muy práctica, desde el Excel, simplemente lo jalamos y lo cargamos de nuestra base de datos. En automático, los softwares tienen sus bases de datos con tabuladores, donde tenemos conceptos de trabajo para edificación, para la industria, prácticamente para cualquier tipo de obra. Lo único que se tiene que hacer, como bien se comentaba hace un momento, pareciera que nada más es jalar el concepto de trabajo. Y como yo les decía, también vienen con sus apartados para el cálculo del factor de salario real, pero hay veces donde quien realiza los presupuestos, que no necesariamente es un analista porque no analizan, da por default que estos porcentajes no han cambiado. Y pues sí, coincide con que no han cambiado, pero no quiere decir que no haya una modificación legal que haga que estos porcentajes lleguen a cambiar, y sin que ellos puedan determinar o puedan darse cuenta siquiera por qué cambiaron. Igual para el caso del factor de sobrecosto. Ahora, también entendamos que la obra privada, si bien no necesariamente es obligatorio que nos apeguemos a la ley de obras públicas y que calculemos los precios unitarios como manda el reglamento y la ley de obras públicas, sí hemos encontrado en nuestra experiencia profesional que cada vez más hay esa inclinación a hacer referencia a la ley de obra pública y su reglamento para hacer integrar las propuestas económicas en la obra privada. Así es que mucho ojo, porque también parece ser que ya hay una inclinación hacia el empleo de esta metodología. Y bueno, como yo les explicaba, estos somos de precios unitarios son tan, tan bondadosos que incluso ya integran elementos de la administración de la obra. Es decir, el analista o el ingeniero de costos, más específicamente, deben de entender que esta herramienta potencializa su participación dentro de la obra, ya no solamente limitándola a la parte de la elaboración de una propuesta, se entrega y ahí terminó todo mi trabajo. Pues no, porque de esa misma información que yo generé, que yo cargué dentro del programa, puedo obtener información para manejo de contratistas, para pago de estimaciones, para seguimiento del programa de obra, en fin. Aquí hay unos ejemplos de cuáles son los formatos que nos arrojan los programas de precios unitarios, y que definitivamente pues nos ahorran todo de la talacha que ya nos comentó el ingeniero, para ahora elaborar presupuestos de 100 precios unitarios prácticamente en un día o en un par de horas, incluso si se tiene una expertise y se cuenta con base de datos. En un par de horas ya ese presupuesto de 100 precios, que antes se tardaba 3 días, ahora se pueden hacer en un par de horas. Entonces, pero también la dinámica de mercado lo requiere así, porque también en las licitaciones tenemos licitaciones, que no voy a mencionar las dependencias, pero de 1,000 precios unitarios que quieren los presupuestos en una semana, semana y media. Entonces, esto nos obliga a que tengamos que ser más rápido en nuestra labor, pero con mucho ojo de cuidar los aspectos técnicos. Bueno, pues aquí hay otros ejemplos, el cálculo de los costos horarios, y hay unas, esta es una representación de lo que hace el programa. No solamente yo cargo toda la información, sino de forma automática me va generando todos los formatos que yo requiero para una licitación pública. Incluso hay software que manejan sus formatos específicos para diferentes dependencias, como son Pemex, CFE, etcétera, porque cada una tiene su forma de cálculo e integración de manera muy específica y su propia normatividad. Estas herramientas se han diversificado a tal punto en que lo hacen de manera integral. Como bien comentaba hace un momento el ingeniero Alejandro Rodríguez, ya hay sistemas como el BIM que integran toda la fase desde el proyecto hasta la ejecución de la obra, y los precios, y obviamente el software de precios unitarios tiene que encajar en ese mismo empuje que se trae con la tecnología. Entonces podemos observar que ya hay softwares que se integran desde la parte del proyecto. ¿Qué quiere decir? Desde el momento en el que yo elaboro un presupuesto, puedo yo generar mi catálogo de conceptos con el simple hecho de tener mi archivo en AutoCAD. Hay unas aplicaciones que se tienen para generar el catálogo de conceptos y automáticamente estar calculando volúmenes, lo cual en definitiva nos ahorra mucho tiempo y también algunos errores que puede haber por imprecisiones ahí en redondeos, etcétera.
También tenemos aplicaciones dentro de los mismos paquetes de precio unitario, y no me refiero a uno en específico, sino en general, ya todos lo manejan, los del tipo administrativo, incluso que tienen que ver no solamente con la plantilla de la obra, sino con la plantilla administrativa. Y por supuesto, se ha evolucionado a tal grado que se han generado aplicaciones donde pues ya los podemos tener en las tabletas. Si tenemos que asistir a una obra para evaluar los procedimientos que nosotros desarrollamos, llevamos la tableta, en automático nos conectamos a internet y podemos estar ahí trabajando desde la nube en los presupuestos. Entonces esto es muy interesante porque la herramienta ha evolucionado con el paso de la tecnología, coadyuvando al ingeniero de costos en diversificar sus tareas, no solamente en la parte de la elaboración del presupuesto y la entrega y que hasta ahí termine, sino integrándose todavía más en las responsabilidades de la ejecución de la obra. Sin embargo, bueno, aquí también yo les dejo una reflexión, que reducir el trabajo y el tiempo en la elaboración de las propuestas simplemente con el uso de un software es algo que sí puede perjudicar varios aspectos para los analistas de costos y todavía más para los ingenieros de costos, principalmente porque no se desarrolla esa competencia. Ya ahorita vemos mucha gente que se dedica a analizar precios unitarios que se dicen analistas, pero simplemente jalan información de bases de datos, pero no están entendiendo los procedimientos constructivos y no están entendiendo la complejidad de la obra. Recordemos que cada obra tiene sus características y que se tienen que evaluar porque cada característica o complejidad de la obra se traduce en un costo. Es un costo que podemos integrar si lo sabemos identificar, o es un costo que se traduce en pérdida para la empresa o en reclamaciones posteriores si desde un principio no tuvimos esa capacidad de análisis, esa metodología y el seguimiento de esos pasos para determinarlos. Porque, bueno, como bien les comento, pues esto es un proceso, no desarrollamos esa capacidad de ingenieros, la creatividad para resolver estos problemas que son de índole material. Temático. La ingeniería de costos no consiste en desarrollar propuestas a partir del uso de programas, sino del empleo de una técnica que combine los conocimientos técnicos analíticos con el uso del software. El uso del software relativamente es rápido el aprenderlo a manejar. Por lo tanto, pues hay que advertir, y yo aquí mucho ojo, el software puede fallar. Definitivamente. Lo que no podemos fallar somos nosotros. Entonces, no es excusa que el programa me dio esto y que yo no sabía. No. Cuando estamos haciendo ingeniería de costos, tenemos una gran responsabilidad para nuestra empresa. Y bueno, en este tema, mi conclusión es que es indispensable el empleo de cualquier software, sobre todo la ingeniería de costos. Definitivamente eso nadie lo puede negar. Sin embargo, debe ir acompañado siempre de conocimientos técnicos básicos, por lo menos para quienes están integrando en esta área laboral. Es decir, emplearlo de manera como una herramienta que permita que nuestro trabajo sea eficiente. Pero recordemos que la efectividad, el ser efectivos no proviene del software, sino de los conocimientos teóricos y de la expertise que se tenga. Y bueno, aquí hay algo que me gustaría compartirles. Yo pienso que la herramienta no hace al ingeniero de costos, sino el ingeniero de costos debe servirse de la herramienta. Y bueno, ese es un primer tema y ya nada más de rápido, y aprovechando que me dieron esta oportunidad, compartirles cuál ha sido la experiencia como mujer en la ingeniería de costos. Y rápidamente, pues yo les puedo comentar que dentro de en la UNAM, estas son cifras de la Facultad de Ingeniería, tenemos que solamente un 22% de toda la población se integra a las áreas de matemáticas e ingeniería, y todavía es un 17% las que solamente se van a las áreas de ingeniería. Dentro de la carrera de ingeniería civil, por poner un ejemplo, porque sabemos que también hay excelentes mujeres analistas dentro de la arquitectura, y tenemos aquí a Diana, por supuesto. Y bueno, en este caso todavía somos un 15% dentro de la carrera de ingeniería, las mujeres. Entonces, bueno, tenemos que romper todavía con ese paradigma, porque todavía en nuestra fecha se sigue pensando que las carreras de ingeniería pues son para hombres y no para mujeres. Y bueno, tenemos un primer ejemplo, esta ingeniera Concepción Mendizábal, ella fue la primera mujer ingeniero civil egresada de la Escuela Nacional de Ingeniería y obtuvo su título en 1930. Y a partir de eso fue como un gran ejemplo para muchas de las mujeres, como en mi caso, pues para poder entrar a este campo laboral por el gusto de hacerlo. Y bueno, ya pasando a nuestras épocas actuales, tenemos ejemplos, estos me gustaron mucho, porque son mujeres que participan en la ampliación del Canal de Panamá actualmente. Y bueno, tenemos ahí el caso de una mujer, Michelle
Contini, que está trabajando y bueno, aquí con las medidas de seguridad, pero ella está embarazada. Entonces, quiere decir que nosotras podemos seguir participando en la vida laboral dentro de la ingeniería y que no es un impedimento, aún estando en obra o combinando la parte administrativa, como es, podría decirse que es la ingeniería de costos, con la parte en campo. ¿Por qué las mujeres tienen un área de oportunidad en la ingeniería de costos? Pues, aunque muchos quizá me digan lo contrario, porque la mayor parte aquí son hombres, pero bueno, pues tenemos una mejor capacidad de síntesis y análisis de los problemas, una planeación que puede ser más organizada y eficiente, tenemos un alto sentido del compromiso, y eso no solamente lo digo yo, sino varias personas con las que platiqué, un alto sentido de la ética. En el manejo de recursos financieros se nos delega una mayor confianza, la mujer entiende mejor el lenguaje no verbal, lo que facilita la comunicación. Y bueno, lo que dicen que somos multitarea, que podemos realizar varias tareas simultáneamente. Y a grosso modo, lo que yo sí les puedo decir es que la experiencia que yo tengo prácticamente 15 años ejerciendo esta especialidad, esta área de la ingeniería civil, yo sí me he topado que en términos generales, con todos los jefes con los que he trabajado, pues que sí tienen una mayor confianza por el hecho de que yo soy mujer y sí me lo han externado el compromiso que yo he tenido en comparación con los compañeros. No quiero decir que no se dé, pero sí ha habido una inclinación hacia este tipo de perfiles para mujeres. Y me parece que nosotras somos perfectas para poder optar dentro de esta especialidad. Y obviamente, porque además podemos combinarlo con la parte de obra y esta parte administrativa. Y yo sí puedo decirles que mi experiencia, aun cuando he tenido algunos altibajos, realmente no ha sido discriminatoria, y menos en la Cámara de la Industria de la Construcción, por supuesto. Aquí es que estoy participando en la Coordinación Nacional. Y finalmente, pues yo quisiera aprovechar para agradecer a la ingeniera Maribel Miceli, que nos está apoyando también a toda la coordinación en todo lo que estamos haciendo, pues donde quiera que esté, pues muchas gracias. Y pues aprovechar también para agradecer a una de las mujeres que me está apoyando actualmente, Teresa Domínguez, y que me acompañó. Y pues muchas gracias y continuamos con la participación. Gracias. Y bueno, para finalizar, le cedo la palabra al ingeniero José Luis Chávez Torres. Él es ingeniero civil también de la UNAM, jefe del Departamento de Precios Unitarios de la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y él nos va a compartir el rol del ingeniero de costos en la Administración Pública Federal. Adelante, ingeniero. Muchas gracias. Buenos días. Primeramente quiero agradecer a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción la convocatoria para hacer esta presentación. Es un punto de vista muy personal. Me gustaría que lo entendieran así, porque pareciera en algún momento que es una crítica fuerte hacia la administración, pero no es así. Yo he trabajado ahí casi 30 años. Bien. Empezamos con el rol del ingeniero de costos en la Administración Pública Federal. Primeramente, en los primeros años de estudio de la universidad se nos enseñaba que el ingeniero debe saber cuál es el costo de una obra, ¿sí? A través de un análisis detallado de cada uno de los conceptos de trabajo que la conforman, ¿sí? Y en México y en otros países muy parecidos nos hemos esforzado, se han esforzado mucho las autoridades en que determinar los precios índice que nos permitan definir en base a los volúmenes de una obra el costo paso a paso de un trabajo determinado. Como ejemplos, nos piden el precio por kilómetro de carretera, el precio por kilómetro de línea de ferrocarril, el precio por metro cuadrado de casa de interés social, ya sea medio o alto, ¿sí? Y no se detienen a meditar, incluso el ingeniero en costos tampoco se detiene a meditar sobre la congruencia de lo que se está determinando. Por ejemplo, en el caso del precio por kilómetro de carretera, no importa o no pareciera como que se debe sobreentender si incluye terreno plano, si es lomerío, si hay curvas, si no incluye puentes, obras de drenaje, si la carretera es de altas especificaciones o con señalamiento. Nos dicen cuánto cuesta el kilómetro por carretera, de carretera. En el caso del precio por kilómetro de la línea de ferrocarril, igual, de la misma manera, incluye túneles, puentes, con derecho o sin derecho de vía, incluye los estudios de impacto ambiental y las medidas de mitigación en su caso. Y para el caso del precio por metro cuadrado de la casa de interés social,
ya sea medio o alto. También no sabemos o no nos dicen o no se nos informa, sino simplemente que se quiere saber el precio, es si son dos niveles, perdón, si incluye acabados, impacto ambiental, servicios de agua, drenaje, alumbrado, recolección de basura o suministro de gas. Vamos a entender o vamos a tratar de definir, o bueno, intento definir, mejor dicho, lo que se entiende por el rol. En este caso se refiere al grupo de funciones y actividades que una persona tiene asignadas, por lo que el rol del ingeniero de costos en la Administración Pública Federal se compone básicamente de estos tres puntos, que son conocimientos, ya se mencionaba aquí, sobre la normatividad de obra pública aplicable, sobre las normas técnicas aplicables a los conceptos de trabajo y sobre los procedimientos de ejecución y los alcances de cada concepto de trabajo. Debe también mostrarse una determinada actitud, como el ser proactivo, ser imaginativo y ser analítico. El expertise, o las experiencias, perdón, que se mencionaban, en la administración pública normalmente se requiere que ser observador en los detalles que permitan optimizar los procedimientos de ejecución, y esto no quiere decir que debe uno convertirse en obsesivo de las métricas que lo circundan. No tenemos que estar contando kilogramos o centímetros cúbicos de grava o de arena, ¿no? Es ser suficientemente analítico. Las medidas para generar las obras todo esto va encaminado a generar obras de infraestructura, tanto la elaboración de estudios, proyectos, construcción, en conservación, mantenimiento, ampliaciones, modernizaciones, reconstrucción, en fin, todo tipo de obra que realiza o de servicios relacionados con las mismas que realiza la Administración Pública Federal. Todo ello, evidentemente, bajo una óptica de una normativa que regula o que establece los parámetros de calidad de la legislación aplicable, principalmente la Ley de Obras Públicas, servicios relacionados con las mismas, su reglamento y una serie de aspectos normativos encaminados, evidentemente, a la rendición de cuentas y la transparencia en la aplicación de los recursos públicos. No debemos olvidar que nosotros como servidores públicos estamos manejando un dinero que no es nuestro, es de todos nosotros, ¿sí? El determinar cuál es el costo de una obra pública conociendo el proyecto está sujeto a una serie de vicisitudes que imposibilitan enfocar nítidamente el costo de un proyecto, en cualquiera que sea de sus fases. Sí, es de mencionar, por ejemplo, a pesar de que aquí se insiste mucho en que los proyectos deben contar con una buena planeación, la realidad es que la falta de planeación es el primer escollo con que el ingeniero de costos se enfrenta para poder determinar el precio de ese proyecto, ¿sí? Normalmente las autoridades, al comprometerse a terminar una obra, lo más pronto posible, inmediatamente voltean hacia el ingeniero de costos y le preguntan cuánto cuesta, ¿sí? Y siempre voltean esperando una respuesta precisa y rápida, ¿no? Sin embargo, la formación académica, o sea, independientemente de eso, la formación académica, también ya se habló hace un momento de lo mismo, obtenida a través de nuestras escuelas de procedencia, a la visión de la ingeniería, nos permiten saltar estos obstáculos y determinar un precio paramétrico del proyecto que nos plantea la autoridad, ¿no? Sí nos permite decir, bueno, el kilómetro de carretera con estas tres o cuatro consideraciones anda en tanto, ¿sí? Eso sí nos permite la formación académica que tenemos, la experiencia y la visión de ingeniería. Normalmente este rol es independiente de otras características propias del servicio profesional que como servidor público debemos de reunir, ¿sí? Hay valores que se promueven al interior de las dependencias gubernamentales, como por ejemplo es la integridad, la responsabilidad y el compromiso. También se cuenta con un código de ética que promueve 12 valores que deben ejercer los servidores públicos. No se los comento, eso es labor de todo servidor público, tenerlos presentes y ejercerlos. Bueno, por otra parte, que es a pesar de la revolución tecnológica que también ya se comentó aquí, nos está rebasando, es importante señalar, insistir en que no todo es tecnología. Es muy importante sensibilizarse al momento de analizar los conceptos de trabajo o del proyecto en su conjunto, sin abusar de las herramientas informáticas. Ya lo dijo la ingeniera,
Yo insisto en lo mismo, no hay que abusar de ellas, ¿sí? Siempre es conveniente analizar en forma conjunta y adaptarse a los avances tecnológicos con la finalidad de acercarse al costo real del proyecto. Hay otras actividades más que debe manejar el ingeniero de costos en la administración pública, y es que es la que le permite determinar y definir los procedimientos para calcular y aplicar factores de ajustes de costos. Ya se comentó someramente hace un momento, pero también hay que saber calcular cómo, hay que saber los procedimientos para calcular esos ajustes de costos. Conocer los procedimientos administrativos que se requieren aplicar en la formulación ya sea de estimaciones para los pagos a los contratistas, los procedimientos de terminación anticipada de los contratos, así como de rescisión administrativa, que son procedimientos que de una u otra manera en algún momento se van a tener que llevar, ¿sí? No todos los contratistas son cumplidos. Habrá, siempre nos vamos a topar con alguno que no cumpla y se van a tener que aplicar estos procedimientos, para lo cual debemos conocer cómo se ejecutan. Hay que conocer los procedimientos, evidentemente, de contratación de acuerdo a la normatividad. No podemos definitivamente estar contratando a diestra y siniestra a nuestros amigos o a nuestros compadres, a pesar de que mucho lo repetimos en la calle, ¿no? Requiere calendarizar y participar los eventos que componen un procedimiento de adjudicación, también evaluar las proposiciones que presentan los licitantes conforme al método establecido en las bases, seguir los ordenamientos normativos para proponer la adjudicación del contrato a la empresa que presente las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad. Evidentemente, para el Estado no significa dárselo al más barato, sino al que presente el mejor precio, calidad, en calidad y en oportunidad también. Finalmente, las conclusiones que les puedo dejar es que se puede afirmar que la especie llamada ingeniero de costos de la Administración Pública Federal sí está en peligro de extinción. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Excelente. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, les recordamos que les entregaron unas papeletas para preguntas. En un momento vamos a tener este espacio para que ustedes puedan hacer las preguntas a nuestro panel de expertos. Antes le cedo la palabra al ingeniero Alejandro Rodríguez, que nos tiene muy buenas noticias. Bueno, gracias. Bueno, la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, como formadora de ingeniería de costos, ¿qué ha hecho? En la CEMIC tenemos tres instituciones muy importantes para el desarrollo de esta Cámara, como lo es el Instituto de Capacitación de la Industria de Construcción, nuestra universidad, que es el Instituto Tecnológico de la Construcción, y la FIC, la Fundación de la Industria de Construcción. Y tenemos una serie de programas especializados para formar ingenieros de costos, como lo es en el ITC, un diplomado en costos que se llama especialidad en costos. En el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción contamos con cursos como lo son de análisis de precios unitarios, ajuste de costos, ley de obra pública y servicios relacionados con las mismas, elaboración de propuestas para licitaciones, así como los softwares de costos específicos. Me es grato comunicarles que con el objetivo de promover la actualización y formación de los futuros ingenieros de costos, la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, por medio de sus instituciones, les brinda las siguientes cortesías. Un 20% de descuento para la inscripción al Diplomado de Especialidad en Costos por parte del ITC, o en su caso, un 15% de descuento en la inscripción de los cursos del ISIC antes mencionados. Estamos trabajando muy fuertemente para la creación de algunos diplomados específicos que vinculen la certificación, el profesionalismo del ingeniero de costos. El ingeniero de costos, ya vimos, no es solamente conocimientos en habilidades para capacitación del trabajo, sino es un especialista como tal. Entonces, les comunico estas cortesías. Quien guste hacerlas valer, tienen algunas, un cupo mínimo específico también, un cupo máximo también, pero sí les, a todos los que están presentes ahorita y también a las delegaciones, en el caso de que requieran algún diplomado o algunos cursos, les hacemos valer esta cortesía.
Sería todo. Espero, también les quiero comunicar que ya está en circulación el tabulador de servicios profesionales de CEMIC 2016. Por si gustan también adquirirlo, a todos los presentes se les dará el precio de socio. Ya nada más para finalizar con nuestra conferencia el día de hoy, preguntar aquí en la sala si tienen algunas preguntas o dudas que puedan hacer sobre, ya sea sobre esta conferencia o aprovechen que tenemos aquí a los especialistas. Y también a las delegaciones, un gusto saludarlos también por allá, y queremos saber que participan. ¿Tienen alguna duda por allá en alguna de las delegaciones? Bueno, mientras se deciden a las delegaciones a participar también, aprovecho para hacerle una pregunta, es para el ingeniero Juan Roberto. Brevemente, si nos puede explicar el análisis de estos factores de inversión y seguros que comentó al principio, ¿qué elementos aporta en la toma de decisiones en la ejecución de las obras? Sabemos que es un elemento del costo directo, pero en su experiencia, ¿en qué aporta en la ejecución de las obras? Usted nos comentaba que el calcular este porcentaje del factor de inversión y de seguros es importante porque ya nos mostró cómo hay una pérdida, pero ¿cómo aporta en la toma de decisiones? Para mí que soy empresario, ¿en qué me ayuda que usted me calcule este factor? Bueno, primeramente, sí cuesta trabajo para el analista de costos acercarse cerca de las concesionarias de la maquinaria. Los concesionarios casi nunca te quieren cotizar a detalle. Yo les agradezco mucho a Marisa, a Volvo, ahora que estuvimos actualizando varios tabuladores de costos, que nos dieran ese estudio, que nos dieran esas recomendaciones, y cuando es práctico, no nos pueden financiar 30 años una máquina, ¿no? Sale carísimo, ¿no? Las recomendaciones y el expertise de ellos como vendedores. Pero desgraciadamente, no en todas las empresas que se dedican a vender maquinaria tenemos esa apertura a obtener esos datos de costo por financiamiento. Ese costo por financiamiento es muy distinto a que si compramos un automóvil o si compramos un inmueble. Es único. Primero, porque toda esa serie de créditos son en moneda extranjera. Si comparamos un crédito para comprar un camión de volteo, una revolvedora, es muy distinta la tasa de venta de ellos que la tasa que están empleando en productos que son en moneda extranjera. Entonces, la conclusión es solicitarles aquí como foro es que todos los concesionarios de las maquinarias, invitarlos aquí a nuestra cámara a que vengan a darnos ahora sí una plática, una recomendación, invitarlos a escribir un artículo sobre el costo por financiamiento de esas obtención de esas tasas, ¿no? Para que entonces el expertise del especialista en costos obtengamos números más cercanos a la realidad y tanto nuestros clientes como nosotros mismos estemos más satisfechos en obtener una verdad sustentada en el costo, en el análisis. En la mayoría de los países de Latinoamérica utilizan normalmente para el análisis de este costo horario, de esta inversión, la fórmula que viene en los manuales de Caterpillar, pero nosotros en México utilizamos otra fórmula totalmente distinta. Entonces tenemos que hacer un brinco, homologar entre lo que nos cobra el vendedor de la maquinaria y entre lo que nuestro gobierno, en el caso de México, nos está poniendo como cálculo en nuestra normativa. Muy bien, muchas gracias. Y retomando lo que usted una vez me dijo, pues en el reglamento dice que hay que calcularse con la tasa de interés más conveniente. ¿Y cuál es la tasa de interés más conveniente? Pues la real. La que se calcula, la real. Y esa obtención de esa tasa la vamos a referir a un indicador económico para en caso de que algún movimiento económico surja en el país, la hagamos. Bueno. Sí, un momentito, arquitecto Mata. Me están informando que tenemos una pregunta de parte de la delegación Guanajuato. ¿Si nos están escuchando?
Guanajuato. Ah, bueno, muy bien. Mientras tenemos contacto con la delegación Guanajuato, tengo una pregunta para el arquitecto Mata. Bueno, básicamente es como una aclaración. ¿Por qué es importante el conocimiento de la normatividad para el ingeniero de costos en la ejecución de las obras? Porque yo sé que usted tiene gran expertise y me gustaría que nos compartiera por qué a usted le ha servido mucho el conocimiento y el manejo con esa expertise de la normatividad. Bien, primeramente, el conocimiento de la normatividad de la obra pública arranca desde el proceso, digamos, de licitación, de adjudicación. Cuando una empresa se aventura a contratar con el sector público, debe de sujetarse a una serie de normas para el proceso concursal y la integración de la oferta, ¿no? Una vez que ya, bajo la hipótesis de que haya sido la mejor propuesta para el Estado y se le haya adjudicado un contrato, durante la ejecución de la obra, pues puede haber una serie de incidencias, como por ejemplo la inflación, ¿no? La inflación es un fenómeno imprevisible a las partes y esta genera que la oferta que en principio era solvente dejara de ser solvente. Es decir, la inflación es el incremento en los costos de los insumos que intervienen en la obra pública. Y entonces, durante la ejecución, el ingeniero de costos pues debe de conocer toda la metodología que emana del artículo 56, 57 y 58 de la Ley de Obra Pública Federal, que tiene que ver con los procedimientos para actualizar los costos de los insumos que intervienen en la obra pública. Esa es una. Otra. Durante el proceso de ejecución puede haber incidencias, puede haber eventos imprevisibles para las partes que generen suspensiones parciales, y esto trae como consecuencia tanto un efecto jurídico como un efecto económico, ¿no? El efecto jurídico es pues una reprogramación, el efecto económico es el que se le deba de reconocer al contratista o de reconocer gastos no recuperables relacionados con la suspensión de la obra por maquinaria, por indirectos, etc. Entonces, hay una serie de eventos que pudieran ser imprevisibles para las partes, ¿verdad? Y que la falta de conocimiento de la norma, pues, deja en estado de indefensión a veces a la empresa en cuanto a cómo plantear el que se le reconozca el resarcimiento del daño o perjuicio que pudiera tener su patrimonio como consecuencia pues de una acción imprevisible o pudiera ser imputable a veces a la propia dependencia de entidad, ¿no? Llámese suspensión parcial, terminación anticipada o probablemente rescisión administrativa. Todo esto que estoy comentando pues son aspectos jurídicos normativos que tienen que ver con el tema de la ingeniería de los costos, ¿no? Y que de alguna manera, al momento de que ocurre esa condición imprevisible, el ingeniero en costos pues debe de acercarse o debe de invocar la norma jurídica para poder fundar y motivar y poder plantear bien el cómo resarcir ese daño. Muy bien, muchas gracias, arquitecto. En este caso podríamos decir que el ingeniero de costos sería un excelente abogado de obra con el conocimiento de la normatividad. Y no sé si ya tengamos comunicación con Guanajuato o nos la pueden hacer llegar por mensaje. Mientras tanto, voy a hacer otra pregunta para el ingeniero Alejandro Rodríguez. En su experiencia, ¿qué ventajas se obtiene cuando un ingeniero de costos administra las obras? Bueno, cuando administras una obra ya te vas directamente a la planeación, al control. Pasas de la planeación que llegas a hacer en un presupuesto a llevar a una retroalimentación y control del mismo. Entonces, al utilizar una de varias de estas metodologías, lo único que harías sería ser estricto contigo mismo, ser tener una, ¿cómo se le podría decir?, una armonía en lo que vas haciendo, una documentación y una retroalimentación que te va a servir para llegar a, si tienes un error, o mejorar esa estimación de costo que llegaste a hacer. Entonces, yo sí les invito a que se echen un clavado en las metodologías y filosofías, porque nos va a ser más productivos
nos va a abrir más ese esa cerrazón que muchas veces los ingenieros tenemos, no nada más ingenieros de costos, ingenieros civiles, sector construcción, nos va a hacer romper el paradigma. Al administrar, vamos a ahorrarnos tiempo en errores porque ya lo vamos a planear y lo vamos a estar controlando y llevando ese seguimiento. Para el ingeniero de costos es medular que llevemos ese control. De nada sirve hacer un presupuesto y dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos si fue verídico, si no fue, como lo comentó el ingeniero Chávez. Tenemos que llegar al final a esa retroalimentación. Prácticamente sería. Muchas gracias. No sé si haya participación de alguna de nuestras delegaciones. Para las delegaciones que participen, les vamos a hacer llegar las cortesías, pero es importante que se hayan registrado. Ingeniero José Luis Chávez, en su opinión, y ya nos platicó el problema que se tiene de la planeación para las obras públicas y que todos conocemos y adolecemos, ¿verdad? Usted, en su opinión, ¿cuál diría que es el elemento de cambio que puede aportar el ingeniero de costos para la obra pública? Y un elemento de cambio, evidentemente, ya se está dando, que es el uso de la tecnología. El otro elemento quizás, y nada más enfocándome a la parte que se refiere a la administración pública, es que el enfoque que debemos cambiar como ingenieros de costos es voltear hacia la parte de la operación de la infraestructura. O sea, ya lo está haciendo, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad o las carreteras concesionadas, necesitan poder determinar las tarifas o el costo del peaje en las carreteras, ¿sí? Pero que sea un peaje real, ¿sí? No establecer un peaje a criterio del concesionario. Yo creo que poder, sí, y ahí es en donde podemos retroalimentar precisamente a los concesionarios para poder llegar a un precio justo, ¿sí? O más o mejor optimizado, pues. Eso. Muchísimas gracias. El arquitecto Mata quiere hacer una aclaración. Adelante, arquitecto. Quisiera hacer una precisión, si ustedes me lo permiten. Miren ustedes, el tema de la normatividad que aquí hemos tratado de manera pública, no lo es todo. Créanme que la ingeniería de costos va más allá todavía, ¿no? Cuando una empresa ya ganó un contrato, hay muchas herramientas adicionales que no están en la normatividad de la obra pública federal. Es decir, la ingeniería de costos va más allá, ¿no? Aquí pregunto, ¿qué es el estudio de aportación marginal? ¿Qué es la producción mínima económica? ¿O qué es el sistema de punto de equilibrio? ¿No? ¿Qué ocurre cuando el programa de ejecución de una obra pública se va en la línea del tiempo y entonces la tasa interna de retorno se empieza a ir hacia abajo, ¿no? Y se modifica totalmente los parámetros de rentabilidad de una empresa. Es decir, hay una serie de herramientas que no hemos tocado de manera pública porque pues es materia de toda una especialidad, pero sí valdría la pena dejar bien claro que la ingeniería de costos tiene un área de conocimiento muy extensa, muy rica, y que en una sesión como la que aquí hemos tenido es muy difícil agotarla, ¿no? Hay muchos conceptos más que hemos tratado. Se hablaba ahorita, por ejemplo, del tema de las obras concesionadas. ¿Qué ocurre cuando en el paquete de la oferta del precio alzado ocurren condiciones imprevisibles? Tiene que ver, por ejemplo, con el estudio de agencia de suelos y modifica de alguna manera el criterio estructural de la cimentación, y entonces esa condición de costo pues le va a impactar al valor del peaje al momento de la ejecución y operación de la obra pública. Entonces hay una serie de elementos, compañeros, que insisto, dejamos aquí en la mesa de entre líneas a manera de reflexión y que probablemente en otro evento futuro pudiéramos tocar. Eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Bueno, también yo quería hacer una aclaración, que gracias a
a los conocimientos que hemos estado virtiendo ahorita en la mañana, me sale una reflexión. Cuando nos invitan a concursar a algún lado, a construir algo, es que nos tienen confianza, ¿no? Entonces hay que hacer eso con mucha ética, ¿no? Primeramente. Segundo, todo lo engorroso de preparar una oferta y hacer todos los precios unitarios, todo, no son requisitos, ¿sí? Son medidas que podemos utilizar como una medida de control, ¿sí? Porque todo eso se está basando con la retroalimentación que el cliente nos está dando. Si el cliente nos da una información insuficiente, nosotros preparamos una oferta insuficiente que en un momento dado podemos nosotros solicitar una reclamación, una reconsideración, porque la información que nos dieron fue inadecuada. Pero si nosotros ponemos en manos nuestro patrimonio, los que somos empresarios, o ponemos en juego los contratantes a empresas que nomás están copiando y pegando, estamos todos en estado de indefensión. Entonces, una de las recomendaciones es que permitan a sus gentes que se dedican a los costos que se sigan preparando, que no se base nada más en copiar y pegar, sino que verdaderamente hay una retroalimentación. Y vamos a seguir nosotros aquí en cámara continuando con esta serie de mesas para ser más que reflexivas, son necesarias. No nos podemos equivocar en la formulación de los presupuestos o en la evaluación de las inversiones millonarias que hace nuestro gobierno o otros gobiernos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Una reflexión. Muchas gracias. Tenemos una pregunta para el ingeniero José Luis Chávez de parte de nuestros asistentes. La pregunta es, ¿cuál es la razón para la extinción del ingeniero de costos en la Administración Pública Federal? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, yo concluía que la extinción del ingeniero de costos en la Administración Pública Federal se está dando porque están cambiando las cosas, está cambiando la forma de gobernar en este país. Pareciera como que la infraestructura existente ya es toda, ya no se necesita más. Por lo tanto, yo comentaba, debemos voltear hacia los costos de operación de esa infraestructura, porque se tienen que determinar tarifas, se tienen que determinar peajes, de tal manera que ese es el enfoque que se está buscando en la Administración Pública Federal, e insisto, a lo que decía al inicio de la plática, es una apreciación personal, no significa que esto sea la verdad del gobierno federal. Yo así estoy viendo, tengo casi 30 años de trabajar en la Administración Pública Federal y ese es el movimiento que yo he estado observando, ¿sí? ¿Qué se puede mejorar? Efectivamente, hay muchas cosas que se pueden mejorar y creo yo que una es la tendencia determinar los costos de operación de la infraestructura. Muchas gracias. Y una última pregunta, nada más rápido, que es para mí, la contesto rapidísimo. Me preguntan qué software de precios unitarios puedo recomendar. Esa pregunta me la han hecho muchas veces porque manejo varios tipos de software. Y lo que yo siempre les digo es que el mejor software de precios unitarios es el que manejes a la perfección. ¿Por qué? Porque tú le puedes sacar todo el provecho si lo manejas bien. Entonces, yo les puedo decir que he trabajado hasta en versiones anteriores de una marca en específico y le he sacado más provecho que versiones más recientes. Entonces, no podría yo especificar sobre alguna. Todas ya tienen módulos administrativos para generadores, como les comentaba, pero en realidad es el paquete con el que uno se sienta cómodo también. Y obviamente con este conocimiento de precios unitarios y el entendimiento del paquete hacemos maravillas, pero no podría decir uno en específico. Y bueno, pues si no hay otra pregunta, quisiera yo ceder la palabra nuevamente al ingeniero Manuel Alejandro Rodríguez Suárez para que nos dé sus conclusiones y cierre la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenos días, una pregunta de Zacatecas antes de que concluyan, por favor. ¿Sí me escucharon? Sí, sí, los escuchamos. Adelante, por favor. Gracias. En la evaluación de los paquetes, es muy válido el redondeo de indirectos.
pero no han hablado muy específicamente en lo de los indirectos. No sé cómo lo manejan ustedes respecto a cada obra a cierta distancia del lugar de la empresa. Si la empresa se encuentra en México y viene a Zacatecas, ¿sí consideran ese indirecto que debe ser más alto que los empresarios zacatecanos? Ahí me gustaría que nos pudiera aportar el ingeniero Juan Roberto, ya que hizo apoyó un artículo de indirectos. Aprovechando. Ya nos estamos extinguiendo, bueno. Bueno, mira, referente a lo que está diciendo el ingeniero ahí de Zacatecas, el estudio realmente de los indirectos es un estudio, no es una cifra. Nosotros debemos de valorar qué infraestructura es la que debemos de contar para poder responder jurídica, técnica y legalmente con el contrato. Lo podemos hacer desde las oficinas centrales, ver nuestro organigrama y muchas veces tomar la decisión los directivos si la obra es muy pequeña y vamos a gastar más en los indirectos, abstenernos a participar porque el perfil de nuestra empresa queda demasiado grande, es muy robusto para poder estar haciendo ejercer ese monto de ese contrato. Entonces, desgraciadamente, eso muchas veces nosotros tenemos la necesidad de estar concursando pues para pagar nóminas de oficinas centrales, para no caernos, ¿no?, en la empresa, ¿no? Entonces, no vigilamos eso y le hacemos al run run de que no debe de pasar del 10, no debe de pasar del 15. Y desgraciadamente, así como yo les presenté el análisis de las tasas, si nosotros hiciéramos realmente en forma interna lo que realmente nos costó y compararlo contra lo que presentamos, ahí es una reflexión técnica la que debemos estar haciendo. Y esa retroalimentación, yo invito a todas las delegaciones, a todos los empresarios, que revisen continuamente y que realmente valoren si vale la pena hacer afrenta a esos compromisos. Mejor absténganse de concursar, porque en la mayoría de los casos estamos más grandes que el tamaño de las ofertas que nuestros clientes, gobierno y sector privado, nos ofrecen. Y muchas veces, sobre todo cuando hay subastas inversas, nos dicen, no, pues el que ofrezca menos y el que ofrezca menos, y entonces cada vez que dicen, púchenle, abren la ventana y tiran un ingeniero. Y por eso nos estamos extinguiendo, ¿no? Y al primero que tiran es al de costos, porque dicen que no supimos valorar la obra, ¿no? Gracias. Ahora sí, ingeniero Alejandro. Y bueno, haciendo una precisión, ¿qué podemos hacer como cámara, hablando de la observación de Zacatecas? Creo que es una invitación a participar en las comisiones mixtas de los diferentes organismos y que tomen la batuta para poder presentarles matemáticamente y realmente cómo se desarrolla un estudio de indirectos para diferente tipo de empresas y diferente tipo de montos. Ya lo había anteriormente comentado el ingeniero Juan Roberto, no es moda el porcentaje, sino es el resultado de un estudio que lo haces particularmente para cada obra. Y bueno, dices, vienen gente foránea, automáticamente deben de ser más caros. Entonces, a menos que vengan de China o de Singapur, pero sí, es una invitación para todas las delegaciones que a través de sus comisiones mixtas trabajemos eso. Es un tema que estamos desarrollando aquí en la Comisión Técnica de Ingeniería de Costos. Y finalmente, ya para cerrar, es parte de lo que les iba a hablar, como iniciativa de nuestro presidente nacional, licenciado Gustavo Arbayo Luján, se hizo la creación de un Centro Nacional de Ingeniería de Costos, mismo que nos está sirviendo para generar información de valor, ser un órgano de consulta y lograr un posicionamiento de la Cámara, tanto a nivel nacional e internacional, para información de valor y utilidad para las empresas afiliadas, para todos los órganos de gobierno, para todo el sector público, sector privado, inclusive consultores, supervisores, constructores,
toda la cadena productiva que lleva la industria de la construcción y las instituciones educativas. Y bueno, esa coordinación de ingeniería de costos, ya llevamos 4 conferencias con esta, se integra por una Comisión Técnica Nacional de Ingeniería de Costos de especialistas que ven en este panel y que igual también están presentes aquí en esta conferencia. Les hago la invitación a quienes gusten sumarse de cámara de otras delegaciones y sobre todo que sepan que como iniciativa de nuestro presidente nacional se está trabajando arduamente en el tema de costos de la construcción. Queremos brindarle a las empresas mejores herramientas y una de estas pues no puede ser si no va de la mano con la educación, si no va de la mano con la formación de este perfil tan importante. ¿Por qué? Porque de aquí nos cuesta todo, ¿no? El error cuesta, un costo bajo cuesta. Y bueno, finalmente para terminar y dar unas conclusiones de este excelente panel, el ingeniero de costos, ¿qué hace? Tiene capacidad de crear, de estimar, de interpretar. Se necesitan formar ingenieros de costos que tengan los conocimientos que ya vimos, legislación, ingeniería, conocimientos técnicos, tecnología. No va a ser un ingeniero que estudie luego leyes y luego estudie contabilidad, sino que es importante desarrollar esa especialidad como tal, esas ramas específicas. Y bueno, una conclusión es que tenemos que seguir preparándonos continuamente, rompiendo el paradigma de las nuevas tecnologías, con nuevos procedimientos constructivos, nuevos productos. Todos los conocimientos, las actitudes, las aptitudes que debemos trabajarlas es algo muy importante que debe de tener el ingeniero, pero todavía es tiempo para hacerlo, ¿no? No estamos, la edad no nos limita y no estamos, aunque parezca que a veces estamos al borde de la extinción, como lo puede decir coloquialmente en la Administración Pública Federal, no es eso, sino que hay muy poca gente para esta especialidad tan necesaria en el país. Si vemos la industria de la construcción, pues tiene una gran auge, tanto privada como pública. Entonces, sí es necesario formar este especialista, que si lo vemos es casi un perfil de un superintendente, de un gerente de proyecto, pero que va a manejar y va a trabajar con todas esas modalidades. Va a ser multidisciplinario en esa formación y que le debe de saber sacar el jugo a todos los especialistas con los que con ellos conviva, con los que con ellos trabaje, desarrolle esos trabajos. Y bueno, finalmente, les agradezco la asistencia. Esperemos que exista esta participación tan importante. Veo a la delegación Coahuila con bastantes asistentes. Esperemos que siga siendo así. El tema de costos es un tema muy importante y bueno, que tiene siempre mucho interés por lo que está sucediendo en el país. Vamos a formar ingenieros de costos para hacer un mejor país. Gracias. Y con esto damos por concluida la sesión. Muchas gracias por acompañarnos y espero que estén pendientes de nuestras próximas conferencias y de las cortesías que se van a otorgar por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Con Omar López, creo que ya tienen, todos están registrados, se tiene el registro, igual para la información y para las cortesías, o bueno, para que, si les interesa acceder al diplomado, tiene un mínimo de participantes para abrirse por parte de ITC, pero por ISIC también, favor de comunicarse con él, su correo es omar.lopez@cemic.org, él es. Entonces, de todos modos están registrados todos. Les vamos a hacer también llegar información del IMIC, de unas cortesías del Instituto Mexicano de Costos. Miguel.